tenemos pues por acá listo nuestra pues ya última entrevista porque se nos ha ido la mañana súper rápido. Uy, sí. Y es Alan Barak, miembro fundador del proyecto Corotú. Bienvenido, mujer, buenos días. Opa, no nos escuchamos. Ahora sí, ahora, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Buenos días, no te escuchábamos. Buenos días. Ahora. Sí, ahora, ahora sí. Chévere. Alan, cuéntanos en qué consiste este proyecto. Bueno, mira, el proyecto Corotú nació a raíz de la pandemia. Nosotros pues nos vimos muy afectados, todos nuestros negocios cerraron. Yo trabajaba en el área de restaurantes. Entonces, bueno, nos vimos muy necesitados de reactivar un poco la economía. Entonces contactamos a varios dueños de restaurantes, varios chefs, y ellos amablemente nos están proporcionando unas comidas de alto valor nutricional que gracias... ¡Uy, se nos congeló! ¡Uy, se nos fue! Se nos fue el amigo. Oye, vamos escuchando. Ey, pero estaba diciendo lo que es muy cierto. Yo lo venía hablando hoy aquí a la mañana también. Cuando llegué me senté y comenzamos a hablar aquí con la gente de Next, con Jonathan. Hablábamos un poquito de esto, de la necesidad de reactivar la economía que hay ya en el país. Y el área gastronómica creo que es una de las áreas más golpeadas por lejos. ¿Por qué? Porque por más que pueda hacer un delivery de alimentos, o sea, tú estás pagando el alquiler de un comercio, de tu restaurante, y no estás pudiendo llevar gente. No estás vendiendo como antes. No estás pudiendo. No estás pudiendo. O sea, no, ni para subsistencia sirve. Y eso es lo que a mí me duele. Que puede haber grandes empresas que están vivas todavía. Pero por sus ahorros. Por ¿cuántas pequeñas y medianas empresas que son restaurantes, que abrió la gente, que es lo que activa la economía, han cerrado en esta pandemia o están cerrando? Totalmente. De verdad que, digo, es admirable que vayan haciendo pues esos cambios y se vayan reinventando. Porque lógicamente también pasa el caso de estas personas que en su momento, contando con un local, ya habían realizado remodelaciones, señores. O sea, se imaginan la plata que se va en ciertas remodelaciones y que simplemente cuando te dicen, bueno, ¿sabes qué? Esto hay que cerrarlo. Ese es un dinero, por decirlo así, perdido que quizás no se vaya a recuperar de la noche a la mañana. Esperemos que Siete Granos nunca cierren. Sin embargo, nuestro amigo Amael ahí, estamos tristes. Exacto, por Amael ya está listo. Que resista. Por acá, lo tenemos allá en la cocina. Que resista siempre. Así es, pero lo importante, como te dicen, no es quedarse de manos cruzadas, porque definitivamente hay que buscar la forma de ir poco a poco recuperándose o levantándose de esta situación, ¿no? Y ahora sí, creo que ya tenemos listo nuevamente a Alan. Alan, ahora sí. Ahora sí. ¿Nos escuchas? Estamos, sí. Alan, estábamos hablando un poquito de eso justamente, de que una de las áreas que más repercute esta crisis económica que hay debido a la... Bueno, se nos fue otra vez cuando le queríamos contar esto, ¿no? Pero bueno, si no lo podemos tener, podemos mandarle saludos a la gente, pero de verdad hacer conciencia a la gente de que el área gastronómica es un área que está muy afectada, de verdad que sí. Chica. Exacto, totalmente. Y bueno, buscar la forma de tener la oportunidad de poder conversar de nuevo más a fondo con Alan, que ahorita y de este proyecto. Unos temitas, pero sabemos que en efecto siempre tenemos este espacio preparado para todos, el tema del emprendimiento, que nos cuenten también el tema de cómo se han ido reinventando. Yo creo que es bastante interesante. Es más, deberíamos tener en algún momento a Mael por acá conversando también cómo se ha movido y cómo ha hecho todo eso. Sería interesante. Y que nos traiga comida. Y también cómo se están programando para la nueva normalidad. Cómo están implementando, todo esto de las medidas, cuáles van a ser, qué han hecho. Porque cuando tengan que abrir, lo que dice Caro, es importante saber eso. Van a poner esos papeles divisorios, esas láminas. Exactamente. ¿Cómo se van a separar? ¿No va a haber gente al lado? Lo mismo en los cines y teatros. Es un tema que yo, la verdad, quiero que termine ya. Hoy me levanté con la energía de, por favor, que termine esto. No sé qué me pasó, pero necesito que se termine. Vamos a ver un poquito. Miren, aquí tenemos el Instagram de Proyecto Corotú, el árbol de la vida, energía de dar y recibir, movimiento humano y energético que busca ayudar a quienes lo requieran. Miren cómo los chefs se juntaron. Yo creo que nuestro amigo Sade, no sé si no tenía algo que ver con esto también, que es a preparar también viandas de comida y la fueron llevando a la gente que más lo necesita también. Qué bonito, y se ven las imágenes, cómo hay se un unen poquito todos. De todo. Miren, gracias a por segunda vez, bueno, ahí mostramos, aquí decía, por segunda vez nos apoyan para llevar este sustento, amor, dedicación y compromiso. Sí, es un proyecto en equipo, de verdad que admirable. Me gusta. Que... Y miren, ahí no, esa no, hay una foto que hay un montón de platos de comida con un señor con una camisa de chef. Baja, ahí. Aquí. Ahí. Esa misma mismo. Es. ¡Wow! Mira el pocotón de comida que están haciendo. Definitivamente que eso es un gran equipo, exacto. Tienen que ser varias personas para que logren
entre servir toda esta comida, repartirla, ir a los lugares que realmente las personas lo necesitan. Pero wow, mira, qué bonito ver esa foto de las personas contentas recibiendo su alimento. Me parece que es un proyecto bastante interesante. Mira, ahí decía, bueno, ahí ¿qué? Decía eso, de que cada semana nos encontramos caras nuevas que bajo el sol esperan y agradecen recibir esta comida. Esa mirada nos toca el alma. Qué belleza de proyecto. Yo digo, ¿no? Porque... Eso es una frase muy fuerte. Sí, pero qué loco que justo cuando más los golpea la crisis a un sector que está muy golpeado, igual tiene iniciativas solidarias para poder ayudar también en estos sí. momentos, lo cual, digo, de eso se trata, ¿no? Totalmente. Se trata un poquito todo. Ahí es como, sí, exacto, no, que, varias empresas uniéndose. Exacto, así que si usted tiene un plato de comida en su mesa, no importa que nada más sea arroz con frijoles o arroz con huevo, no importa, sea agradecido, porque créanme que hay muchísimas personas que la están pasando bien, pero bien mal. No, y no lo... bote la comida tampoco. No, sí, ma, eso, alguien, eso... Sí, hay gente que, no sé si es que no sabe todavía cuánta cantidad de comida es la que come. Entonces congélela. Se más. Y exacto, se puede reutilizar, porque nosotros, por ejemplo, hicimos una menestra de lentejas, que era un montón, imposible que los dos comamos toda esa menestra de lentejas, claro. Pusimos un topper en el freezer, se congela y el resto lo vamos comiendo. Digo, antes de tirar, regale la comida. O sea, claro, siempre hay alguien sí. que lo necesita. Uno se, un conserje en el edificio, este, un vecino que sepa usted que está pasando necesidad, de la casa de al lado. Siempre uno sabe de alguien al el cual puede aprovechar esa comida, no la bote. Mira, proyecto cuando tuve entregado múltiples ayudas a una señora de la tercera edad, que además de tener que velar por su bien, la señora para hacer de la lo hace edad. También por el de sus nietos. Ay, qué bella. Ay, qué bella. La sí, la verdad que desde acá aplaudimos y apoyamos este proyecto Corotú. De verdad que una linda iniciativa de parte de todos los chefs de aquí de Panamá que están sumados. No sé cuántos, pero de verdad que una muy linda iniciativa. A ver, ahora si ahora sí lo tenemos, Alan, aunque sea para hablar un poquito antes de despedirnos, Alan. Ya hicimos bueno, un repaso. Sí, como les contaba, la idea es activar las cocinas de los restaurantes para que se pueda recibir un pequeño pago por estas comidas. De esta manera los cocineros llevan algo de plata a sus casas, se le compran los insumos a los proveedores de los restaurantes y el producto final, que es esta comida de alto valor nutricional, es la que llevamos a la gente de la calle y a los diferentes albergues para poder ayudar pues, con un plato de comida a esta gente que ha perdido todo o en este momento no tiene nada. Por eso es muy bueno porque están ayudando a los chefs, que poner la mano de obra de un chef es su trabajo mismo, porque no es el alimento que prepara, sino la calidad del alimento exacto. que prepara también. Este es como un músico correcto. Que lo que genera es su música. De verdad que es una iniciativa muy buena porque le damos posibilidad de trabajar a un rubro muy golpeado y le damos comida al pueblo, a la gente, que es lo que más se necesita, Alan. Es una doble iniciativa. Sí, son varias, son varios restaurantes, creo que se unen, ¿no? Sí. ¿Alan? Sí, tenemos varios restaurantes que se unen. Entonces, lo que hacemos es que semanalmente vamos trabajando con diferentes restaurantes para dar la oportunidad de que cada uno tenga su semana, ¿no? Por el momento estamos haciendo entregas dos veces a la semana. Y bueno, ojalá que con las donaciones de las personas podamos hacer entregas diarias, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, tener un restaurante para cada día de la semana. Esa es la idea. Qué bueno, Alan. Desde aquí apoyamos y aplaudimos toda iniciativa que tenga que ver con dar un poquito una mano en este momento y tener un poco de empatía, que es lo que pregonamos siempre aquí. Así que, de verdad que desde aquí le damos esa venia positiva de parte nuestra. Sí. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y si me permiten, las personas que quieran ayudarnos nos pueden seguir en Instagram en el proyecto Corotú y las donaciones se pueden hacer de manera fácil y rápida por la plataforma de ASAP, el app de mensajería. Ahí tenemos también un pequeño link donde las personas pueden hacer sus donaciones. Creo que es la manera más fácil. Me encanta. Excelente, Alan. Felicidades por esa iniciativa y esperamos que todo continúe saliendo de la mano perfectamente bien como lo están haciendo hasta ahora. Arroba proyecto guión bajo Corotú. Ahí exacto. lo estamos viendo al Instagram. Lo estuvimos viendo aquí también, Alan. Mientras tratábamos de restablecer la comunicación, pudimos ver un poquito el Instagram, vimos imágenes, contamos un poquito de lo que había para que la gente tenga un poco de conciencia y bueno, y sepa que, como decía, se puede donar de una manera muy fácil, muy sencilla, exacto. que es con la aplicación de ASAP, que es más sencillo imposible. Todos tenemos un celular, tic, tic, y ya está donando. Gracias, Alan. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. A la orden, no, siempre. A ti, Alan. Mucho.